¿El hombre ebrio debe dejarse guiar por un joven a quien sigue dando tumbos y sin saber a dónde va, porque su alma está húmeda? Las almas gozan con la humedad. Un alma seca es la mejor y más sabia. Como les decía ayer, la conciencia humana puede optar por uno de dos caminos. Un camino es el del agua que fluye hacia abajo. El otro camino es el del fuego, el cual se mueve hacia arriba. El agua y el fuego son apenas unos símbolos, pero su significado es profundo. La persona que fluye hacia abajo se torna cada vez más inconsciente. La persona que fluye hacia arriba adquiere cada vez más conciencia. La conciencia es ascenso. La inconsciencia es descenso. Heráclito habla del estado de humedad al referirse al flujo descendente de la conciencia, y del estado seco al referirse a la elevación de la conciencia. La humedad y la sequedad dependen del fuego y el agua. Dice también que el espíritu, la mente humana, goza con la perspectiva de la humedad. Todo el placer fluye hacia abajo. Cada vez que busques placer descenderás, porque el placer es sinónimo de inconsciencia. El placer significa estar en un determinado estado donde no hay ansiedad. No quiere decir que las angustias desaparezcan, sino que estás inconsciente. El mundo permanece igual. Las angustias están allí esperándote, cada vez más grandes, porque crecen a medida que se mueve el tiempo. Tus problemas permanecen iguales, o quizás se complican aún más. Mientras estás inconsciente, todo crece. Nada espera a que aparezca la consciencia. Tu desgracia crece, crece tu angustia, mientras espera. Estás inconsciente, de manera que no sabes lo que sucede. Cada vez que recuperas la consciencia, debes enfrentar los problemas de los cuales quisiste escapar. El placer es escape, por eso no vale la pena. En efecto, no es placer sino una especie de suicidio. Escapas de los problemas, les das la espalda, pero no los resuelves. Tendrás que volver porque la inconsciencia no puede ser un estado permanente una vez que has conocido la consciencia. Podrás sumergirte en la inconsciencia, pero ¿cuánto tiempo podrás permanecer debajo del agua? Solamente un segundo y después deberás regresar a la superficie. No podrás permanecer inconsciente durante mucho tiempo. El alcohol, las drogas, el sexo, o cualquier otra cosa que te lleve a un estado de inconsciencia durante el cual olvides momentáneamente todas tus preocupaciones, no son más que olvido. Sin embargo, el olvido no puede ser un estado permanente. Por tanto, el placer no ayuda de ninguna manera porque te obliga a regresar una y otra vez de la inconsciencia hasta que entras en un círculo vicioso. Cuando regresas y reconoces que la ansiedad y todos los problemas te han estado esperando y hasta se han acrecentado, sientes miedo y te invade la angustia. Todo tu ser tiembla de miedo y entonces sientes la necesidad de escapar nuevamente. Mientras más escapas, más crecen los problemas. Mientras más problemas tengas, más alcohol necesitarás. Tendrás que aumentar continuamente la dosis de las sustancias tóxicas porque te habituarás a ellas. El primer día consumes una cierta cantidad de una droga y caes en la inconsciencia. A los pocos días ya no estás inconsciente, sino muy consciente de las preocupaciones. Entonces necesitas una dosis mayor. Esa cantidad mayor tampoco será suficiente después de un tiempo. Con la ayuda de las drogas puedes avanzar hasta un cierto punto. En India han ensayado. Algunas sectas han trabajado a través del alcohol, las drogas y cosas como la marihuana y el mezcal. En Occidente es un fenómeno reciente y por eso están tan preocupados. En Oriente es algo muy antiguo. Una secta particular de tántricas ha venido trabajando a través de las drogas como camino hacia la consciencia y ha descubierto que, con el tiempo, te habitúas hasta tal punto que no logras el estado de inconsciencia. También han utilizado las serpientes venenosas cuya mordida es letal para el hombre común. Cuando ninguna droga les afecta, estas personas se hacen morder la lengua de las serpientes. Lo hacen para buscar la inconsciencia a través del animal más venenoso, pero ni siquiera eso les afecta. Llega el momento en que estás más allá del mundo de las drogas. Nada te sirve para lograr la inconsciencia. Y si llegas a morder a otra persona, la matarías instantáneamente porque todo tu cuerpo es venenoso. En la historia de la India antigua se hace referencia a las mujeres espías. Estas mujeres eran entrenadas desde la infancia para que todo su cuerpo fuera venenoso. Se las conocía como Vishkanya o niñas venenosas.
El rey podía enviar a esas muchachas de gran belleza a donde sus enemigos para que los sedujeran. Cuando besaban al rey enemigo, este moría. Su veneno era letal y con un beso bastaba, no necesitaban morder. Llega el momento en que ninguna droga ayuda. Estos tántricas han trabajado a través de las drogas para llegar a la consciencia. Cuando ninguna droga los afecta, ya no pueden moverse hacia la altura sin miedo de caer. Como no logran la inconsciencia, cristalizan la consciencia. Pero lo que sucede normalmente es que las personas no trabajan a través de las drogas para llegar a la consciencia y entonces ese camino se convierte en algo muy peligroso. Buscan la inconsciencia, una forma de olvidar un poco este mundo de preocupaciones, angustias y ansiedad, este mundo que parece un infierno. Las personas desean olvidar. Los placeres no son más que olvido. Heráclito describe ese estado como el estado húmedo de la consciencia. La palabra es hermosa, dice de esas almas que son húmedas y que además las almas disfrutan el placer. ¿Por qué? Porque el placer es un descenso. No se necesita esfuerzo alguno, no hay necesidad de hacer nada, solo dejarse hundir. Es un camino cuesta abajo por el cual se puede correr fácilmente. Moverse hacia arriba es difícil. Por eso busca el placer y nunca la dicha. La dicha es ascenso mientras que el placer es descenso. El placer es olvido mientras que la dicha es recuerdo. Gurdjieff dice que la única técnica para integrarse es el recuerdo de uno mismo, y todos los maestros del mundo han insistido en que debemos ser cada vez más conscientes. Mientras más conciencia se adquiere, más se produce una cierta sequedad interna. Literalmente la persona se seca cada vez más y adquiere cada vez más y más conciencia. Puesto que ese estado de alerta es fuego, la persona se seca cada vez más. Escucha estas palabras y trata de comprenderlas. Serán de gran ayuda para ti a lo largo del camino que has elegido. ¿El hombre ebrio debe dejarse guiar por un joven a quien sigue dando tumbos y sin saber a dónde va, porque su alma está húmeda? Imagina la escena, trata de visualizarla. ¿El hombre ebrio debe dejarse guiar por un joven a quien sigue dando tumbos y sin saber a dónde va, porque su alma está húmeda? Esto es muy simbólico. Cuando estás ebrio retrocedes, das marcha atrás, vuelves a ser ese joven. Pero ese retroceso no es crecimiento. Debes volver a ser como ese joven, pero no a través del retroceso sino del progreso hacia adelante, del crecimiento. Debes volver a ser como niños pero no dando marcha atrás sino avanzando. Con el retroceso caes nuevamente en la inmadurez. No ganas nada, solo pierdes. Al retroceder, todo el sistema interior se lisia y entonces, por fuera, pareces adulto pero por dentro eres como un muchacho pequeño. No como niño, sino infantil. No inocente, sino muy, muy astuto. La astucia es tan profunda que no la usas con los demás, sino para ponerse trampas a ti mismo, para jugar con tu propia consciencia y tu propio futuro. Juegas juegos de astucia con tus propias posibilidades. Es cuando retrocedes y das marcha atrás. Dentro de ti llevas todas las etapas por las cuales has pasado. Una vez viviste en el útero y una parte de ti permanece en ese estado porque no puedes deshacerte de las cosas. Sencillamente creces y todo tu pasado se convierte en los cimientos. Todo existe dentro de ti, no solamente lo de esta vida sino lo de otras. No solamente lo de las vidas humanas, sino lo de las vidas animales y vegetales. Todo existe, nada se pierde. Portas todo lo del pasado, eres tu pasado. Todo el pasado está allí y puedes retroceder a él en cualquier momento. Es como una escalera por la cual se sube y también se puede bajar. Y cuando estás ebrio retrocedes. Puedes volver a ser no solamente infantil sino también como un vegetal. Basta con ver a una persona ebria tirada en la calle. No parece humana en absoluto. Ha retrocedido, está vegetando. Ni siquiera se puede decir que esté viva. ¿Cómo se puede decir que esa persona es humana? ¿Qué clase de humanidad manifiesta en ese momento? ¿Qué la diferencia de un árbol? La única diferencia es que el árbol está en mejor estado porque al menos, no está ebrio. Esa persona ha dado marcha atrás y ha vuelto a ser como un árbol. Puedes vivir tan intoxicado en Occidente, se habla de que la droga embrutece. La palabra es excelente porque la persona se convierte en una especie de roca calcinada. Es la última etapa. Ni siquiera es como un vegetal, sino como una roca.
ha perdido todas las posibilidades. Ha llegado al primer peldaño de la escalera, ha tocado fondo. Ha retrocedido millones de años, quizás en tan solo unos segundos. Entonces está indefensa, pero en un sentido negativo. Está en estado de imbecilidad. Se comporta como idiota y no sabe lo que hace. En realidad no existe. Está ausente porque su presencia desaparece. Ya no hay centro en su interior. La persona se ha convertido en agua. No hay centro y el agua se desborda por todas partes sin dirección ni integridad interior. Si muere en ese momento, ni siquiera se dará cuenta de que ha muerto. No podrá ser consciente de nada de lo que le suceda en ese momento, sencillamente porque no existe. Es un estado de ausencia mental. La persona ha caído hasta tocar fondo. Eso es fácil y las almas lo disfrutan porque todo lo fácil se disfruta. No requiere esfuerzo. No es necesario seguir un camino ni poner nada de tu parte. No tienes que preocuparte ni pensar, tan solo dejarte caer. En efecto, ese es precisamente el significado de la deserción. La persona abandona el esfuerzo total de la evolución y deja de ser parte de una existencia en crecimiento, de la divinidad en constante evolución. Lo ha perdido todo. Este es el peor estado posible y sucede no solamente a través de las sustancias estupefacientes, sino a través de muchas cosas. Recuerda también eso. Es probable que no consuma ningún estupefaciente, pero hay muchas drogas sutiles, cualquier viaje puede convertirse en una droga. Es probable que te dediques a entonar un mantra continuamente pero sin conciencia. Un simple canto. Si entonas continuamente un mantra sin estar consciente de ello, este adquiere una cualidad estupefaciente y te sume en la inconsciencia. Sentirás mucho placer pero nada de dicha. Será un retroceso. En India ha sucedido así durante miles de años. Miles de personas se han dedicado a entonar mantras continuamente, pero cuando uno las mira, parecen petrificadas, han alcanzado la inconsciencia a través del mantra. Claro, está que no tienen preocupaciones, porque para tener preocupaciones es necesario estar consciente. Son felices, pero su felicidad es como la muerte, rancia, pétrea. Su felicidad no es como la flor que abre sus pétalos. Su felicidad es un pozo estancado y no un río de agua corriente. No se mueven en lo absoluto. Todo su movimiento interior se ha paralizado. He hablado sobre dos tipos de movimiento, uno vertical y otro horizontal. Esas personas han cesado en su movimiento horizontal, pero no han iniciado el movimiento vertical. Están como muertas, enterradas en vida en sus propios cuerpos. Sus cuerpos se han convertido en tumbas. De esas personas hay muchas cerca del Tíbet, en los Himalayas. Allí hay muchas personas que pasan la vida sentadas cantando. El canto continuo ha provocado tal hastío interior que han perdido todo su brillo y sensibilidad. En lugar de vivificarlas, el canto les resta vida. Pueden llegar a tal grado de insensibilidad que hasta pueden acostarse sobre una cama de púas sin sentir nada porque se han contraído por dentro. Esa intoxicación es más profunda que la causada por cualquiera de los licores inventados hasta ahora. Al ser los amos de su propio alcohol, lo crean en su interior. No entones sonidos continuamente sin estar consciente porque retrocederás. Si has de cantar, hazlo con conciencia, como el testigo que siempre observa. Si cantas om, 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 sé testigo de tu canto. El canto lo debe hacer el cuerpo y tú debes ser el testigo. Si el testigo se pierde, el canto se convierte en un estupefaciente. Hay también otras formas de intoxicación. El político también está drogado. El poder y el prestigio son como el alcohol. Cuando una persona alcanza el poder, deja de estar en sus cabales. El poder corrompe hasta la médula, porque el poder es una droga. La persona poderosa deja de ser consciente y comienza a hacer cosas que jamás imaginó poder hacer, cosas inconcebibles. Lee la vida y obra de Adolfo Hitler. Nunca fumó, estaba en contra del alcohol, era el sannyasin perfecto. Se levantaba al alba y se acostaba temprano. No fumaba, no bebía, era vegetariano. No podría encontrarse un jainista más perfecto. Y todo lo que hizo. Pero estaba bajo la influencia de la más poderosa de las drogas.
Por eso no necesitaba fumar ni beber, porque el tabaco era cosa insignificante y ya estaba ebrio de poder. Quienes conocieron a Adolfo Hitler dicen que cuando comenzaba a hablar era como si se operara en él una transfiguración. Cuando comenzaba era Adolfo Hitler, pero poco a poco caía en un estado de inconsciencia, como hechizado por sus propias palabras. No se veía vida en sus ojos, como si no estuviera allí, como si alguien más se hubiera posesionado de él poseso. A través de esa posesión, de ese estado de estupor, de esa humedad, contagiaba inmediatamente a los demás. Podía desatar la locura fácilmente. Era tan neurótico, un neurótico tan carismático, que contagiaba su neurosis a todo el que se le acercaba. Era un neurótico magnético. Su alcohol interior rebosaba e intoxicaba a los demás, y fue así como condujo a toda la raza germana hacia el suicidio. El poder es una droga, la más fuerte que haya conocido el mundo. Lo increíble es que todos los políticos están en contra de la droga, pero son los mayores consumidores. Su viaje es el más intenso. También es posible fabricar drogas propias. La riqueza. Basta con observar a la persona dedicada a acumular fortuna. Se mueve, trabaja duro, pero no sabe lo que hace, deja de existir, está totalmente ausente. Es completamente inconsciente. Y están además las drogas privadas. La persona puede dedicarse a la pintura, o a la poesía, y convertir eso en su viaje. Cualquier cosa que lleve a la persona a olvidarse de sí misma, que la lleve a perder la consciencia, cualquier cosa con la cual se identifique profundamente, independientemente de lo que sea, y en donde pierda el estado del testigo observador, es una droga. Heráclito da a este estado el nombre de estado húmedo. Y las almas gozan con la humedad. No necesitan esforzarse, ni desgastarse, ni enfrentar la realidad. Sencillamente se ocultan. Se esconden, escapan, cierran los ojos, lo mismo que el avestruz. Y con los ojos cerrados no ven nada y se sienten felices. A eso es a lo que llaman felicidad. Pero esa felicidad no puede durar, es momentánea. Cuando te enamoras te sientes inmensamente feliz. Ese amor es una droga producto de las hormonas de su cuerpo. Es una droga biológica. La naturaleza recurre a ella porque no puede confiar en ti. Piénsalo. Si no hubiera algo como el amor, el mundo se acabaría, porque el sexo por sí solo es ridículo. Cuando no hay amor, el sexo parece totalmente ridículo. ¿Quién pasaría al sexo de no haber un estupefaciente en acción? El amor es como una carnada. Lo que la naturaleza busca realmente es garantizar la reproducción, pero como no puede confiar en ti recurre a una estratagema, el enamoramiento. Si no te enamoraras, no te reproducirías. Cuando te enamoras es porque la naturaleza te ha puesto una trampa. La naturaleza libera una droga en tu cuerpo. Hay glándulas dentro del cuerpo que liberan esa droga. Es una hormona biológica natural. Por eso cuando te enamoras caminas de una manera diferente. Ya no estás presente. Estás completamente ausente y vives en la imaginación, en el deseo y en el sueño. No vives en la realidad. Te has drogado sin saberlo. Unos cuantos días después, cuando se desvanece el amor, porque ninguna droga dura para siempre, cuando termina la luna de miel, el efecto desaparece. Entonces comienzas a enfrentar la realidad y vienen los problemas, porque todo lo prometiste en estado de inconsciencia. Al verte en la necesidad de cumplir unas promesas hechas en un estado de humedad, en un estado de inconsciencia, crece la carga. En últimas, todos los amores terminan siendo desagradables. ¿Por qué? Todos los matrimonios se desbaratan. ¿Por qué? Porque no son un fenómeno consciente. Si amas conscientemente, el amor podrá ser eterno, porque con conciencia todo es eterno. En la inconsciencia todo es transitorio. Cuando logras amar conscientemente, sin caer en la trampa de la biología, sin ser la víctima de la naturaleza, entonces no te enamoras sino que te elevas en el amor. Entonces el amor mismo se convierte en una fuerza integradora, no en una desintegración. El amor mismo se convierte en un estado de consciencia y adquieres cada vez más consciencia en tu relación. Te interesas por tu pareja pero no la utilizas. Te interesas y compartes, pero no posees. Liberas a la otra persona y a través de esa liberación te liberas a ti mismo. Así, los dos se convierten en compañeros de un viaje infinito.
se ayudan entre sí, porque el camino tiene obstáculos. El sendero es largo y el viaje es eterno. Y es muy bueno estar con alguien con quien puedes compartir cada angustia, con quien puedes compartir el sufrimiento, con quien puedes compartir el dolor, con quien puedes compartir cada dicha y cada momento de silencio. Alguien con quien puedes establecer comunicación, a quien le puedes explicar lo que sucede en tu interior y de quien tienes la certeza de que te ayudará independientemente de lo que suceda. Una persona de quien tienes la certeza de que te amará sin importar la situación, buena o mala, de felicidad o tristeza, de enojo o alegría. No hay necesidad de ocultarle nada a la persona amada. Ambos pueden permanecer abiertos y vulnerables, y el amor será incondicional independientemente de la situación. Será un amor sin condiciones. Un amor consciente es un fenómeno totalmente diferente. Aunque ocurre con poca frecuencia, es una de las cosas más maravillosas que puede suceder en este mundo. Pero, por lo general, el amor es apenas una droga. Lo veo todos los días. Una pareja se presenta y dice estar enamorada y no ha pasado una semana cuando aparece de nuevo para decir que su relación se ha hecho pedazos. Solo una semana. Una semana antes semejante cosa habría parecido inconcebible porque los dos emanaban amor, la mirada les brillaba y de sus cuerpos brotaba algo desconocido. Estaban intoxicados. Y una semana después ya no hay nada. ¿Qué clase de amor es ese? Eso no es amor. Es un engaño de la naturaleza. La naturaleza desea que las personas pasen al sexo y entonces crea un mundo de fantasía alrededor del sexo, puesto que el sexo en sí mismo es desagradable. En realidad es ridículo. Piénsalo. Sin amor lo único que tienes es una relación sexual con alguien. Es sencillamente repugnante. Por eso repugna la prostitución. Por muy hermosos que sean los cuerpos de las prostitutas, no pueden ser bellas porque el acto mismo, sin amor, afea y mancilla toda su vida. El sexo se tolera gracias al amor. Gracias al amor, el sexo parece bello. Despojado del amor, sus posturas, sus gestos, son ridículos. Bajo la influencia de la droga, es imposible saber lo que sucede. Bajo la influencia de la droga la gente nunca se mira a sí misma, de manera que solo el mundo parece ridículo. Sucedió que Mulla Nasruddin se sometió a una sesión de psicoanálisis. El psicoanalista le hizo algunas preguntas para tratar de saber qué clase de persona era Nasruddin. Trazó una línea y le preguntó qué imagen le traía a la mente. La de una mujer bella, por supuesto, dijo Nasruddin. Una línea. El psiquiatra quedó un tanto desconcertado. Entonces trazó un círculo y preguntó, ¿qué le recuerda a esto? Nasruddin dijo, a una mujer bella desnuda. Después dibujó un triángulo y Nasruddin cerró los ojos suplicante, no, 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 no haga eso. El psicoanalista dijo, ¿pero qué le recuerda? Esta mujer hace algo muy horrible, respondió Nasruddin. Entonces el psicoanalista dijo, parece algo obsesionado con el sexo. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Yo obsesionado con el sexo, o usted? ¿Quién es el que dibuja todas esas figuras sugestivas? ¿Usted o yo? Ves al mundo entero, pero no puedes verte a ti mismo. Ese es el estado de humedad. Cuando la persona no tiene conciencia alguna de lo que es, de lo que hace y de por qué lo hace. En un principio, cuando comienzas a meditar, te sientes muy confundido porque es la primera vez que tomas conciencia. ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Para qué? Antes no había conciencia. Te sientes muy confundido porque por primera vez abres los ojos a la realidad. Entonces, si decides no huir, poco a poco sientes que pierdes la razón, ya no es solo confusión sino locura. Siempre has estado loco pero no lo sabías. Ahora comienzas a tomar conciencia y debes enfrentar la locura. Si no la enfrentas, no podrás crecer. Escapar no es crecer, y los estupefacientes en todas las dimensiones son escapes. En estado de inconsciencia podrás creer que haces algo importante, pero eso no es más que una idea sin fundamento. Solamente cuando adquieres conciencia reconoces que no has hecho más que tonterías, que no te ha conducido a ninguna parte y que todo aquello en lo que creías no era más que un autoengaño. He oído que Mulla Nasruddin golpeó a la puerta de una taberna a las 3 de la madrugada. El dueño abrió la ventana del segundo piso y, furioso por supuesto, le gritó, «Váyase, quien quiera que sea. Estas no son horas y no le serviré ningún trago». Nasruddin respondió,
¿Quién viene acaso por un trago? Vine para recoger mis muletas, las cuales olvidé cuando salí a la hora de cerrar. Todo el mundo sabe que no puedo caminar sin mis muletas, debo regresar a casa, y necesito que usted me entregue mis muletas. Siempre se ha apoyado en las muletas sin saber que puede caminar sin ellas. Cuando salió inconsciente de la taberna, estuvo recorriendo las calles toda la noche. Después, al recuperar la consciencia, pide que le devuelvan sus muletas porque, todo el mundo sabe que no puedo caminar sin mis muletas. Tus creencias son tus muletas. No puedes andar ni vivir sin ellas. No logras imaginar cómo sería la vida sin ellas. No te atreves a pensar cómo podrías vivir sin tus creencias, sin tus muletas. Cuando tomas conciencia, no logras comprender cómo pudiste existir en esa situación durante tanto tiempo. En el estado de humedad las cosas suceden. No tienes control sobre nada. Las cosas suceden y tú te limitas a reaccionar. Una mujer te sonríe y tú te enamoras. Le hablas y le manifiestas tu aprecio y ella, al sentir ese aprecio, comienza a enamorarse también. Entonces comienzan a funcionar las hormonas y se inicia el viaje de la intoxicación. Al poco tiempo tomas conciencia y sientes que necesitas salir de ese estado, pero el hecho de hacerlo es doloroso. Llega el momento en que ese dolor se hace intolerable y entonces buscas consuelo en otra mujer para intoxicarte nuevamente. Y así el círculo se repite una y otra vez, y un hombre drogado puede creer cualquier cosa. Una vez le pregunté a Mulla Nasruddin si su relación con la hija del banquero prosperaba, porque conozco al banquero y conozco a la hija y semejante situación me parecía difícil, casi imposible. Nasruddin sonrió alegremente y dijo, «Sí, hace poco comencé a detectar señales sutiles, insinuaciones. Las cosas comienzan a marchar». Le pregunté, «¿Qué ha sucedido? ¿Te ha sonreído o algo por el estilo?». No, no eso exactamente, pero anoche me dijo, esta es la última vez que te digo que no. Bajo el efecto de la intoxicación cada quien tiene sus propias interpretaciones. Es la última vez que te digo que no. En el estado de inconsciencia no puedes saber lo que significa un sí o lo que significa un no. No sabes nada sino que sencillamente te dejas arrastrar por la corriente. Este estado en el cual vas a la deriva es el estado de humedad. El hombre ebrio debe dejarse guiar por un joven a quien sigue dando tumbos y sin saber a dónde va, porque su alma está húmeda. Las almas gozan con la humedad. La gente goza ante la perspectiva de la humedad porque es lo más fácil. En la facilidad radica su único placer. No hay que hacer ningún esfuerzo sino dejarse ir a la deriva. Caen hacia la tierra y la fuerza de gravedad la jala. Se siente muy feliz porque no hay esfuerzo alguno de por medio, nada. Hay quienes me dicen que no logran levantarse temprano en la mañana para meditar. Hasta eso representa un gran esfuerzo. Pero si no pueden madrugar para meditar, ¿qué podrán hacer? ¿Qué otra cosa creen que podrán hacer? No desean hacer ningún esfuerzo, pero al mismo tiempo sus exigencias son grandes. El hombre que ni siquiera puede madrugar para meditar se pregunta cómo lograr la tranquilidad. ¿Cómo podré conocer a Dios? Pregunta. Ayúdame. No deseo volver nuevamente a este mundo. Pero nadie viene a este mundo. Si vives a la deriva, si siempre vas en descenso, eliges lo más fácil, el camino de menor resistencia, el camino sin obstáculos, sin luchas, sin nada, entregado a la atracción de la gravedad, no tienes que hacer esfuerzo alguno para venir al mundo. No necesitas venir, vendrás, porque es así como se llega a este mundo. Un estado mental húmedo siempre girará alrededor de este mundo. Solamente un alma seca podrá flotar hacia el cielo porque el efecto de la gravedad no funciona en ella. La atracción hacia abajo no existe para un alma seca. Entonces, ¿qué significa eso de estar seco? El significado de estar seco es mantenerse despierto. Todo lo que hagas hazlo a conciencia, todo. Yo no vengo a decirte no hagas esto y no hagas aquello. Sencillamente sé más consciente de todo lo que hagas y, con el tiempo, cada uno de tus actos te ayudará a ser cada vez más seco. Entonces sobrevendrá un desprendimiento. Si permaneces en la consciencia podrás desapegarte automáticamente. Podrás amar sin apego. Amarás, te interesarás, compartirás tu ser, darás todo de ti, mismo a la otra persona, pero no habrá apego. Es un amor muy desprendido.
y no hay nada comparable a un amor desprendido, es el florecimiento más hermoso. Amor y desprendimiento. Significa que abarca ambas polaridades. Es paradójico, porque puedes ser desprendido sin amor, o puedes amar sin apego. Es fácil elegir un extremo o una polaridad. Pero ¿qué significa realmente elegir las dos polaridades juntas, el desprendimiento y el amor? Significa que estás alerta. Haces todo lo que debes hacer, pero en el estado de alerta te mantienes desapegado. De esa manera podrás vivir en este mundo sin ser parte del mundo. Podrás estar en el mundo y el mundo no estará en ti. Esta sequedad se acrecienta a medida que cierras las puertas hacia el sueño, hacia el descenso y hacia la búsqueda de los placeres. Recuerda que felicidad no es lo mismo que placer. La felicidad es un fenómeno diferente, es un estado del ser. El placer es olvido y la felicidad es un recuerdo. Cuando el recuerdo se torna absoluto, cuando es tan absoluto que es imposible caer de él, entonces viene la dicha. Entre la dicha y el placer está la felicidad. No pidas placeres porque, si lo haces, te convertirás en víctima del movimiento descendente, de la gravitación. Piensa en la persona adicta a la comida. Obsérvala cuando come. Verás una persona completamente inconsciente. ¿Cuántas veces, millones de veces, ha decidido dejar de comer en demasía? Pero cuando aparece la comida, olvida sus propósitos o racionaliza. Solo por esta vez, la próxima vez cumpliré con mi propósito. Muya Nasruddin estaba a dieta. El médico le había dicho, esta es la última vez. Si no obedeces, puedes estar seguro de que tendrás que abandonar tu cuerpo. Morirás porque tu corazón ya no puede soportar tanta carga, ya había sufrido dos infartos. Pero al día siguiente a la hora de la comida se sirvió suficiente para alimentar a cuatro hombres. Entonces se quedó mirando a su esposa y dijo, ¿qué haces ahí sentada? Ni siquiera tienes suficiente fuerza de voluntad para impedirme que rompa mi dieta. La esposa. Hasta en ese caso la responsabilidad era de la esposa, que no tenía voluntad suficiente para impedirle comer. Nadie puede impedirte hacer algo. De nada te servirá la fuerza de voluntad de otra persona. Todo lo contrario, puede ser destructiva. Si alguien te frena demasiado, te provocará una reacción de oposición. Nadie puede forzarte a iniciar el movimiento ascendente. Ese es un fenómeno muy sutil y delicado de comprender. Cuando las personas que te rodean insisten en llevarte hacia el bien y hacen grandes esfuerzos para ayudarte, terminan por empujarte hacia abajo a causa de la resistencia del ego. Es algo muy delicado y quienes deseen ayudar a que te eleves no podrán forzarte sino tan solo persuadirte. A eso me limito yo. A veces veo que podría impedirles a las personas entrar por el camino del descenso, pero me abstengo. Podría hablarles cuando las veo dar un paso en esa dirección a fin de ayudarlas a tomar conciencia. Podría decirles, paren y con eso lograrán mucho, pero me abstengo porque si digo, demasiado las empujaré por el camino descendente. Darán el paso más pronto a instancias del ego. Lo único que puedo hacer es usar la persuasión. Puedo distraer su mente. Puedo darles algo con lo cual jugar para que olviden que iban a dar ese paso. Pero no puedo decirles, no den ese paso. Tan pronto escuchen la palabra, no, lo más seguro es que den el paso. Ese es el problema. Un maestro debe ser el que persuada, y esto es algo que cada vez es más difícil en el mundo moderno. Anteriormente era más fácil porque a las personas se les enseñaba la obediencia, mientras que ahora se les enseña a rebelarse. Antiguamente se enseñaba a las personas a ser disciplinadas y ahora se les enseña a ser indisciplinadas. Ahora la indisciplina es muy importante. Ser disciplinado implica sencillamente ser parte del establecimiento. Por disciplinado se entiende ser cuadriculado, mientras que ser indisciplinado es ser revolucionario. Antiguamente era sencillo porque el maestro podía estar seguro de que un no era suficiente. Un simple no puede ahorrarte muchas vidas de lucha innecesaria. Pero ahora es imposible, difícil. Es preciso persuadirte por medios muy indirectos para que no sientas que estás siendo persuadido. Es preciso distraerte de una forma muy sutil para que no te des cuenta de que estás siendo llevado hacia alguna parte. Si te das cuenta de que alguien te guía, opondrás resistencia y entonces harás todo lo contrario. Esto crea un fenómeno muy nuevo en el mundo, algo que pertenece a la era moderna.
Por eso es cada vez más difícil alcanzar la meta última, porque hay un desperdicio inútil de energía. Yo veo claramente que las personas están dando pasos en la oscuridad, que caerán, que quedarán lisiadas, pero no puedo decirles, no den ese paso, porque no me escucharán. Y si les digo que no lo hagan, se sentirán todavía más atraídas. Así cayó Adán. Dios le dijo, no comerás el fruto de este árbol y Adán no pudo resistir la tentación de hacerlo. Cayó debido a la prohibición de Dios. Si Dios crea otro jardín del Edén, no cometerá el mismo error nuevamente. Al contrario, será muy provechoso decir, comerás solamente el fruto de este árbol y todos los demás árboles están prohibidos. Así Adán no sentirá la tentación y no se acercará a ese árbol. El Adán moderno en particular está en un estado de conciencia absolutamente caótico, exceso de humedad, cae como un peso muerto en un descenso continuo hacia el valle. El movimiento descendente hace que se necesite un esfuerzo para elevarse. Las almas gozan con la humedad. Un alma seca es la mejor y más sabia. Toda la sabiduría consiste en convertirse en un alma seca. Pero trata de comprender. La sequedad no es sinónimo de insensibilidad. La sequedad no significa indiferencia. La sequedad no significa desinterés. Significa sencillamente adquirir conciencia. Hay un interés profundo, pero esa preocupación no se convierte en ansiedad. Haces todo lo que estás en capacidad de hacer por los demás, tu cónyuge, tus amigos, tus hijos, tus padres. Todo lo haces a plenitud. Eso es todo. Entonces aceptas lo que pueda suceder. No hay frustración. Haces todo lo que está a tu alcance de manera que, no puede haber frustración. No hay preocupación por no haber hecho esto o aquello. No, has hecho todo lo posible y punto. Sales limpio de todas tus relaciones, no mancillado. Pero por lo general, si el alma está húmeda, sales mancillado de todas tus relaciones. La relación no te limpia sino que, al contrario, te deja sucio. Pero no es realmente la relación la que te ensucia sino su humedad. Es como cuando sales a caminar con la ropa húmeda, regresas muy sucio porque la mugre se queda pegada, no por la suciedad del camino sino por la humedad de la ropa. Lo mismo sucede en el interior. Si el alma está húmeda, saldrás sucio de todo lo que hagas porque toda la mugre se pega. Si estás seco, nada se pega. Aunque haya nubes de polvo, no te ensuciarás. Buda vive en su mismo mundo, pero a diferencia de ti que te sientes sucio, Buda permanece limpio y fresco, como si acabara de bañarse. La limpieza depende de la sequedad y la sequedad viene con la consciencia. Cuando estás consciente es como si tuvieras una llama interior. La llama permanece encendida incluso durante el sueño. Por lo general, aunque estés despierto, eres como sonámbulo. Pero cuando la llama quema y estás alerta a cada momento, alerta a todo lo que sucede a tu alrededor, no concentrado, porque si te concentras podrás llegar a un punto en el cual pierdes la consciencia del todo, sino sencillamente alerta, abierto, con todas las dimensiones abiertas, entonces las puertas permanecerán abiertas y el aire puro continuará fluyendo incluso mientras duermes. Allá en el fondo de tu ser brilla una llama, la cual seca toda humedad, toda inconsciencia. Ese es el significado de la iluminación. No se trata de alcanzar a algún dios, no lo hay, de llegar donde alguien que espera. Es convertirse en Dios uno mismo, porque en el estado de consciencia eres Dios. Cuando estás perfectamente consciente, eres un Dios perfecto. Dios es el estado absolutamente seco del ser. Y aunque te seques solo un poco, un alma seca es la mejor y más sabia, comenzarán a adquirir más sabiduría, porque toda insensatez es producto de la inconsciencia. En una ocasión llevaron a Mulla Nasruddin ante un juez. El magistrado, al verlo, dijo, ¿cómo? ¿Otra vez aquí? No te esperaba esta vez. Primero te trajeron por estacionar en lugar prohibido, después por rebasar los límites de velocidad, después por frenos defectuosos, por no llevar las luces encendidas en la noche y finalmente por conducir en estado de embriaguez. Ahora, ¿cuál es el motivo? Pues recuerdo que la última vez revoqué tu licencia de conducir. Nasruddin agachó la cabeza acongojado y dijo, por no cruzar la calle por el cruce peatonal, su señoría. No hace falta un vehículo. De nada te servirá pensar que vives en la inconsciencia debido a que te han privado de todo.
Serás como Nasruddin, desprovisto de vehículo pero dedicado a cruzar por la mitad de la calle. Harás otra cosa porque seguirás siendo igual. Hay hombres que creen que sus esposas son la causa de todas sus tribulaciones. Entonces abandonan a sus esposas y escapan a los Himalayas, pero eso es como revocar la licencia. No servirá de nada porque no podrán escapar de sí mismos. Seguirán siendo los mismos en los Himalayas y crearán nuevamente la misma situación. La esposa existía debido a ellos. Encontrarán otra esposa, encontrarán otra cosa, pero siempre tendrán el mismo problema. Se necesita un alma seca, ella es el Himalaya. La sequedad, el estado de alerta. Asegúrate de no hacer nada como autómata dormido. Observa cada uno de tus actos, de tus pensamientos y de sus sentimientos. Observa y actúa. Cada momento es precioso, no lo desperdicies en la inconsciencia. Si te vales de cada momento como una oportunidad para adquirir mayor consciencia, esta se acrecentará día por día. Súbitamente, un buen día descubrirás que la luz brilla en tu interior. Si te esfuerzas para lograrlo, un buen día te despertarás como un ser nuevo, seco, desprendido, amoroso pero desapegado. Habitante del mundo pero observador desde las colinas. Esa es la paradoja que debe cumplirse. Permanecer en el mundo pero observar desde las colinas al mismo tiempo. Estar y no estar en el mundo simultáneamente. Y esa es la mejor y la más sabia de las almas. Tienes el potencial. De la misma manera que toda semilla encierra el potencial de un árbol, tú puedes llegar a ser Buda, Heráclito o Jesús. Pero debes esforzarte para lograrlo. Los esfuerzos tibios no servirán de nada. Debes alcanzar tu punto de ebullición para que ocurra la evaporación. El agua es húmeda y se mueve hacia abajo. El calor es seco y con el calor hasta el agua fluye hacia arriba. Con la llama de la consciencia hasta las cosas que considerabas malas se enderezarán. El amor parece ser un encierro, una cárcel. Con la consciencia se convierte en libertad. La ira sin consciencia es una fuerza destructiva, una fuerza suicida. Lastima, envenena y, con el tiempo, mata. Con consciencia, esa misma energía se transforma en compasión. El rostro se congestiona de la misma forma, pero no a causa de la ira sino de la compasión. La sangre es la misma, la química del cuerpo es la misma, pero hay un elemento nuevo y toda la química del cuerpo adquiere una naturaleza diferente. Es así como los metales y nobles se transforman en oro. En la inconsciencia son como el metal y noble y en la consciencia se convierten en oro, se transforman. Lo único que necesitan es el fuego de la consciencia. No te hace falta nada más porque ya lo tienes todo. Con el fuego de la consciencia se produce un nuevo arreglo. Recuerda que no careces de nada, posees todo lo que un Buda necesita. Solo falta una cosa, pero también ella está dormida en tu interior. Lo único que deben hacer es despertarla. Solo unos pocos esfuerzos para despertar, para estar más alerta. Y recuerda que debes comenzar con esos esfuerzos inmediatamente. Heráclito cree en el esfuerzo. Los maestros Zen creen en la ausencia de esfuerzo y Heráclito cree en el esfuerzo. Sin embargo, la ausencia de esfuerzo en el fondo es un esfuerzo porque hay que llegar al estado de ausencia de esfuerzo. En Occidente hay mucha confusión acerca de los maestros Zen porque hablan de la ausencia de esfuerzo. Pero una persona debe trabajar durante 20 años con un maestro Zen para lograr el estado de ausencia de esfuerzo. Para Heráclito, el esfuerzo es la base y si te esfuerzas de verdad, conseguirás automáticamente el estado de ausencia de esfuerzo. Cuando lo has hecho todo, adquieres pericia. Es tan grande tu pericia que ya no necesitas hacer nada. Si te esfuerzas para llegar a la consciencia, con el tiempo ya no tendrás necesidad de hacer nada porque estará allí, como la respiración. En tu situación, Heráclito será más útil que los maestros Zen. Los maestros Zen llegaron con la culminación de una escuela, la escuela budista. Después de 1000 años de gran esfuerzo florecieron los maestros Zen. Los maestros Zen son sencillamente la culminación de un esfuerzo de largo tiempo, de un largo viaje. La planta está lista y entonces florece. El florecimiento no requiere esfuerzo. No hay necesidad de hacer nada. El árbol está listo y florece por su cuenta. Pero se necesita un esfuerzo de mucho tiempo para llevar al árbol a ese punto. Solo el hortelano sabe cuánto ha trabajado.
miramos la flor y pensamos, no se necesita esfuerzo. El árbol florece por sí solo. El Zen es la culminación de un esfuerzo prolongado que comenzó con Buda. Heráclito es apenas el comienzo y por eso es desafortunado el hecho de que la mente de los griegos haya dejado pasar a Heráclito. No lo comprendieron y nunca se produjo la culminación, nunca se produjo el florecimiento. La mente griega tomó un camino totalmente diferente. Nunca escuchó a Heráclito y el florecimiento nunca sucedió. Las semillas se perdieron porque nunca brotaron. Pero esa es la razón por la cual elegí a Heráclito, para completar el círculo. He hablado de los maestros Zen y eso podría confundirte porque el Zen es el final. Debo hablar de Heráclito para que puedas comprender también el comienzo, porque también en ti debe haber un crecimiento desde el principio hasta el fin. Debes moverte desde Heráclito hasta Vaso, desde la semilla hasta la flor. Transfórmate en un alma seca, sin llegar a la insensibilidad. Si te tornas insensible, te habrás equivocado y quedarás seco pero sin consciencia. Entonces el fuego no se convertirá en consciencia. Eso no servirá. La vida seca automáticamente a muchas personas de esa forma. Los ancianos son secos. Los niños son húmedos. El anciano es seco. La vida por sí misma le extrae toda la humedad. La simple lucha de la vida lo torna insensible y para protegerse se aísla. Ese no es el punto. Debes ser como un niño, vivo, elegante, gracioso, ágil, pero seco como los ancianos. Sobre Lao Tse se cuenta una bella historia. Se dice que nació anciano, de 82 años. Vivió en el útero de su madre durante 82 años. ¡Qué fenómeno más maravilloso! Se dice que nació canoso, por supuesto. Un niño y sin embargo no era niño sino muy, pero muy anciano, completamente seco. Tuvo conciencia desde la infancia. Ese es el significado. Fue perfectamente consciente desde el principio. Sobre Buda se dice que lo primero que hizo al nacer fue dar 7 pasos. Lo primero. Tuvo que haber sido muy anciano. Nació de pie y lo primero que hizo al salir del útero fue dar 7 pasos con perfecta consciencia. Su madre no podía creerlo. Todo el fenómeno era tan absurdo que murió de pura impresión. Entonces se dice que cada vez que nace un Buda, la madre muere. Es demasiado, prácticamente increíble, algo imposible de comprender. Pero estos relatos revelan algo. No son verdades literales sino metáforas simbólicas. En Oriente no se puede hablar de historia. Los orientales nunca han creído en la historia. Creen en los mitos y dicen que la historia es inútil. ¿Qué es la historia? Solo una recopilación de periódicos. Periódicos viejos, basura, eso es todo. Nunca han creído en la historia sino en los mitos. Dicen que los mitos son la esencia, mientras que la historia son los sucesos de la periferia. Los mitos son la esencia misma de todo lo que existe en el centro. Sé como los niños y a la vez como los ancianos, seco, conocedor de todos los deseos, conocedor de todas las experiencias. Han culminado porque han recorrido el mundo para llegar a sí mismos y descansar finalmente en el hogar. Sensible como los niños y seco como los ancianos. De eso se trata la sabiduría. Es así como se adquiere la sabiduría. Suficiente por hoy.